Se acabó. Será mejor que llame a los bombarderos. Mamá gallina, aquí Zorro Rojo. No olvides saludar, repito, no olvides saludar a Alagra. Yo tan solo quería al ángel. No sabía que los partisanos la seguirían hasta la muerte. Solo la siguieron porque les dio esperanza. Fueron unos héroes. La esperanza es el peor de los males. Prolonga los tormentos del hombre. Friedrich Nietzsche. El general Bomb, supongo. Los peores terrores carecen de forma. Son amorfos. Si no saben quién soy, puedo ser quien necesite ser. Puedo manipular. Si quiero, puedo evitar que me vean. Podría ser un hombre o... o un monstruo. Dorfman o Bomb. Ya, exacto. Tenemos a Kessler y hemos destrozado las instalaciones. Kessler morirá y no servirá a los aliados. Y en cuanto a esa pequeña travesura de la fábrica, en fin, es demasiado tarde. Ya, empezaré con el USS Ancon. El ilustrísimo general Eisenhower. Luego acabaré con la flota barco a barco. La operación Avalancha se verá frustrada antes de empezar. Ojalá fuese suficiente. Pero no lo es. ¡Traedla aquí! He fallado, Carl. Les fallé a todos. Le fallé a mi padre. Ya. Verás, ya no queda esperanza. No, ya se acabó. Vamos a torturarla. Ya. Y bueno, tú lo vas a ver, teniente. Basta con una chispa. ¡General! ¡Darth Vader! ¡Abandona toda esperanza! Jitsu!
dazu! Aufgepasst! Granate! Sofía se sacrificó para que yo pudiese escapar. La flota está a salvo. Incluso la Ancon, la nave de mando de Eisenhower. La operación Avalancha salió según lo planeado. El 5º ejército americano y el 8º británico llegaron al continente. El ángel murió. Pero la chispa que prendió se expandió como un gran incendio, que allanó el camino a los aliados. Pero el camino a Roma puede ser traicionero. Pasará un año antes de lograr atravesar la línea gótica, la principal línea defensiva de los alemanes. Los aldeanos lo han logrado. Sin ayuda. Los han echado antes de que llegase el 5º ejército. Bastó con una chispa. Pues espero que el escuadrón 617 no os haya dejado el culo quemado. Digamos que ha estado reñido. Creía que me ibas a dar más margen. Carl, tú y yo somos sacrificables, y lo sabes. No como ese tipo. Al profesor no le queda mucho. Pero le sacaremos todo lo que podamos. Dejando eso, ¿qué va a ser de ti, Carl? ¿Qué planes tienes? El hombre que salvó a Ike Eisenhower, vaya. A la OSS le vendría bien alguien como tú. ¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿Verdad? Me lo pensaré. Claro.
pero no te lo pienses demasiado. ¡La guerra no espera! Tienes razón.